Ana Villagómez, fiscal antidroga de Cádiz, buenas noches. Buenas noches, por decir algo. Por decir algo, sé que no tiene más datos y menos que me pueda dar ahora mismo de la investigación, pero sí quiero preguntarle qué está ocurriendo en la provincia de Cádiz con el narcotráfico, porque hace 2 semanas, lo comentábamos hace unos minutos, asistimos a un episodio muy parecido en la desembocadura del Guadalquivir, también una narcolancha atacando a una patrullera de la Guardia Civil. ¿Qué está pasando? Bueno, primero, antes que nada, lo que quiero es dar mi solidaridad y mi pésame a los familiares y allegados de los fallecidos y, por supuesto, a todos sus compañeros y a todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que, como venimos diciendo desde hace mucho, se juegan la vida todos los días en esta provincia y, evidentemente, se ha comprobado hoy. Pero no es hoy, es todos los días. Y la situación que estamos ahora sufriendo aquí es una situación muy alarmante. De hecho, han alertado todas las fuerzas y cuerpos de seguridad, las asociaciones de policía, de guardias civiles, que esto se está desbordando. Está la provincia llena de narcolanchas, narcolanchas que se usan no solo para el tráfico de drogas, sino para el tráfico de inmigrantes. Hace un mes fallecieron tres o cuatro personas en San Fernando después de haber sido arrojadas de una narcolancha allí. Y bueno, el otro día efectivamente falleció uno de los tripulantes de la narcolancha. Las narcolanchas campan a sus anchas, en todos los muelles hay numerosas con gasolina para surtir a otras. Y bueno, a ver, ya llevamos diciendo esto mucho tiempo. Lo que no esperamos es que mañana vengan aquí al funeral a dar muchos pésames cuando después no dan los medios que hacen falta. Y lo digo así de duro porque así de duro es. Es tremendo este mensaje fiscal. Sí, es tremendo porque es tremendo lo que está pasando. ¿Cómo puede ser que haya narcolanchas dentro de los puertos y que no pase nada? Quiere decir, que pues no se escondan. Pues porque saben que no les va a pasar nada. Las narcolanchas son un género prohibido. El género prohibido tiene una pena de 3 a 5 años. El otro día, en el caso del fallecido de la narcolancha de Sanlúcar, ellos se invistieron a la patrullera de la Guardia Civil y uno de los tripulantes falleció. Se pidió la prisión para los 3 tripulantes de la embarcación y la juez no acordó la prisión de ninguno. Los puso en libertad a todos, uno de ellos con antecedentes por contrabando. Pues no sé qué hace falta para que la gente se conciencie de que esto es muy grave. Es que es muy grave. Y además, cada vez hay más narcolanchas. Entonces, claro, es que se sienten impunes. Piensan que no les va a pasar nada porque, de hecho, no les pasa nada. Les pasa cuando llega el juicio, les ponen una pena de 3 años, pero hasta que llega el juicio siguen en libertad y siguen con más narcolanchas. Y son organizaciones con una capacidad económica tremenda, porque las narcolanchas cuestan más de 100.000 euros. Tienen 4 motores de 300 caballos cada uno. Es que si se ve el vídeo es tremendo. Si se ve el vídeo, la narcolancha se va hacia afuera para coger velocidad y embestir a la patrullera de la Guardia Civil. Y encima, gente jaleando en el muelle a los narcos. Es que hay parte de la sociedad que ha perdido ya la noción de todo. ¿Cómo se puede una persona jalear la muerte de otro? Yo, francamente, esta noche estoy decepcionada, frustrada y triste, por supuesto. ¿Y esto es igual en toda la provincia de Cádiz, en toda la costa de la provincia de Cádiz? ¿Hay algunas zonas en las que sea más escandaloso que en otras? Pues en la provincia de Cádiz, sobre todo en la zona de Sanlúcar de Barrameda, que las narcolanchas, a veces van 5 o 6 narcolanchas toreando, porque es que hay que decirlo así, a la patrullera de la Guardia Civil, dándole vueltas, pasando por delante, porque saben que no les pueden alcanzar. Es que el problema es que aquí no hay medios para poder parar a esas narcolanchas. Pero cuando dice que no hay medios es porque no hay suficientes barcas de la Guardia Civil o porque son viejas, no tienen potencia. Claro, no tienen esa capacidad. Ahora se ha dicho por el Ministerio de Interior que se van a comprar 3 o 4 lanchas y que van a venir para aquí. Pero claro, es que aquí hay tal cantidad de narcolanchas que no tienen medios ni lanchas ni personal para hacer frente a eso, y cuando lo hacen se juegan la vida, porque es que saben que las narcolanchas que no las pueden detener. Son más violentos ahora los narcos que y son más violentos, y yo no sé si esto es una represalia de lo que pasó el otro día. Es que viendo el vídeo da la impresión de que han ido a por ellos.
Entonces, evidentemente, quien ha hablado antes que yo, que ha dicho que esto era un asesinato, efectivamente es un asesinato, porque es que una lancha de 4 motores de 300 caballos que arrolla a una patrullera mucho más pequeña, sabiendo que en la patrullera van 3 o 4 guardias civiles, evidentemente sabe lo que va a pasar. Y esto aquí pasa en Santipetri, que la gente lo conocerá, porque esto es en verano, viene todo el mundo de vacaciones. Santipetri, el puerto del muelle de Santipetri está lleno de narcolanchas. En Sanlúcar de Barrameda, por supuesto, en la zona del campo de Gibraltar, y ahora, cuando hay temporales, se vienen a refugiar, porque la mayoría de estas lanchas se encuentran en alta mar durante muchos días, pero cuando hay temporales tienen que refugiarse en un puerto. Y bueno, hoy ha sido esto. Estaba en el puerto de Barbate, y el otro día también la patrullera pensaba que no había nadie en la narcolancha, porque están como viviendo ahí varias semanas, descansan, se turnan, llevan víveres. Entonces es como una casa flotante. Usted, que trabaja permanentemente con las fuerzas de seguridad, con guardias civiles, con policías, ¿cuál es el clima ahora? No esta noche, obviamente, que es de un luto y de una rabia absoluta, nos lo podemos imaginar, pero en estos meses, ¿cuál es la sensación dentro de estos cuerpos de seguridad? Bueno, pues la sensación es esa de impunidad, de que es una lucha de David contra Goliat. Que bueno, hay que hacerla, evidentemente, pero que hay asociaciones de guardias civiles. La semana pasada, precisamente, estuvieron representantes de la Asociación Unificada en la Fiscalía de Cádiz, dándonos cuenta del problema, que nosotros lo conocemos, pero diciéndonos, es que cualquier día va a pasar algo ya. ¿Y qué pasa? Que hasta que no pase algo no se va a reaccionar. Pues así están. ¿Y cómo se arregla esto, fiscal? ¿Solo con medidas coercitivas? ¿Cómo se arregla? Bueno, no, con medidas coercitivas no. Nosotros ya llevamos varios años pidiendo que se penalice la posesión de combustible en alta mar, porque la de hoy no sé lo que llevaba porque ha huido, pero el otro día llevaban 2000 y pico litros de gasolina. Imagínense que eso, al chocar contra la patrullera, explota. Es que lo que puede pasar hubiese sido tremendo. Y bueno, entonces hemos pedido la penalización de esto para que no suceda, para que podamos, cuando se incauta una embarcación y llevan gasolina, no existe un delito que podamos imputar, y por supuesto dando medidas, pero no solo medidas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ya yo llevo, ya no, vamos, no solo yo, la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional, pidiendo que se cambie ya la legislación procesal, porque el problema es que esto va tan lento que es imposible ir contra organizaciones. Los juzgados están colapsados, no salen las causas, hay que poner a la gente en libertad, y entonces esto es al final una sensación de impunidad, y las mismas personas que han sido detenidas vuelven otra vez a ser investigadas porque siguen con la misma actividad delictiva. ¿De cuántas organizaciones estamos hablando? ¿Funcionan todos para la misma o cómo se distribuyen? Bueno, organizaciones no sabemos, pero son muchísimas las personas que se dedican a todo esto, aquí en esta zona, mucha gente que se dedica a esto porque lo ve como una salida fácil. Me sorprende muchísimo lo que me ha dicho del apoyo social, de que había gente, mucha gente, en el puerto jaleando. Bueno, yo no sé si mucha gente, pero se escucha en el vídeo la gente, venga, vale, vamos, dale, dale. Y bueno, es que hay zonas en localidades de la provincia pues que mucha gente ve esto incluso como algo que no está tan mal. Socialmente se acepta por una parte de la sociedad. Otra parte pues escuda en que, como no hay trabajo, algo nos tenemos que dedicar. Y bueno, ahí está, así está la situación. Fiscal Antidroga de Cádiz, Ana Villagómez, le escucho con mucho dolor y mucha rabia esta noche. Sí, eso es lo que tengo, la verdad. Y bueno, no solo yo, todos mis compañeros, que evidentemente pues ha sido una noticia que ha saltado, y ha sido una alarma en todos los grupos que tenemos de fiscales delegados antidroga en el ámbito nacional y aquí en el ámbito provincial, y estamos todos consternados de ver esta salvajada, que ha sido una salvajada. Ana Villagómez, fiscal antidroga de Cádiz, le agradezco muchísimo que nos haya respondido esta noche aquí en directo en Hora 25. Gracias, buenas noches.